Pasamos a un nuevo contacto a esta hora con nuestro enviado especial, Edgardo Esteban, desde Teherán. Edgardo, un saludo. Bueno, siguen las comisiones reunidas, el debate de temas como el conflicto en Siria y del que se espera una propuesta iraní, además de otros temas que tienen que ver con América Latina, el golpe de Estado en Paraguay y el impasse de Ecuador y Reino Unido por el caso Assange. Cuéntanos cómo transcurre la jornada. Sí, un saludo para ti, como también así a toda la audiencia de Telesur. Pasadas ya las 3 de la tarde, 15:40 aquí en Teherán, se aguarda con expectativa lo que va a ser en algunos minutos más el inicio de la reunión final de este equipo plenario que elaboró un documento de 300 hojas en el día de ayer, que va a ser la rúbrica para entregársela a los cancilleres para que después sea analizada y debatida también por los jefes de estados el próximo jueves y también el próximo día viernes. Expectativa que se van acrecentando con el transcurrir de las horas. Ya hay más de 120 periodistas acreditados trabajando. Se ve cómo de a poco se genera la intensidad del trabajo en la búsqueda de la noticia y la información en esta cumbre, que es histórica para Irán, para el pueblo persa, porque la más importante, el evento político más importante desde la revolución islámica en el año 1979, y se siente por lo que significa las jornadas de asueto y de feriado que se ha decretado por parte del Estado iraní en función de lo que es abocarse a lo que es esta cumbre, donde va a llevar la convocatoria de 50 representantes de naciones. 107 delegados están trabajando ya, y seguramente que con el transcurrir de las horas, con la llegada de los cancilleres y con la llegada de los presidentes, se va a anotar el debate de los países no alineados, de alguna forma marcando lo que recién planteaba. Por un lado, la situación de Siria, que es el eje del debate, el centro de atención, lo que significa la expectativa de estos países que están también marcando el no aislamiento a Irán, esta construcción, lo que significó el camino de los no alineados del año 1961, y la expectativa también de lo que significa, mirando hacia el futuro, la continuidad de este proceso que, como bien vos indicabas, asistente, también la región, nuestra América del Sur, estuvo presente. Por un lado, cuestionando el intento de golpe de Estado y lo que significó la salida del presidente Fernando Lugo del Paraguay, y también el respaldo a Ecuador y a la no injerencia y a las presiones políticas de las grandes potencias, en este caso del Reino Unido, con relación a Julian Assange y a ese pedido de auxilio. Esto está en el documento que se va a dar a conocer en las próximas horas y que va a ser rubricado este día viernes próximo por parte de los que están presentados aquí en Teherán, la capital de Irán. Sin duda, mucha expectativa, Edgardo. Bueno, y para preguntar, ¿qué jefes de Estado ya han confirmado su presencia en los días finales de esta cumbre? También se espera la participación de Ban Ki-moon y Mahmoud Abbas. Coméntanos. Sí, se aguarda con expectativa también la llegada y la presencia del jefe de Estado de Egipto, por lo que significa reencontrarse con la historia. Después del año 79 se había prácticamente cortado las relaciones diplomáticas, más allá de las embajadas que siguen funcionando, no había asistido o no habían nombrado a embajadores, y la posibilidad de que venga el actual jefe de Estado, esta nueva etapa de integración en este proceso tan delicado que vive la región, marca sin duda gran expectativa. Como bien decías, se habla de 50 mandatarios, entre presidentes, también tienen dos reyes de la región, de alguna forma marcando el proceso de integración y este no aislamiento, y de esta posibilidad de que aquellos países que no son las potencias, que se han unido marcando justamente esas diferencias y este proceso de integración en este momento tan especial que está viviendo la región con relación a Siria, con relación a Palestina, se busca justamente respaldar, buscar una nueva alternativa, y que se va a ver en profundidad cuando los jefes de Estado firmen este documento, que tiene realmente contenidos que vamos a dar a conocer con el transcurso de los días, pero que marcan esta nueva alternativa, este nuevo proceso que se creó en el año 1961 de los países no alineados, y que ahora vuelve a tener un nuevo oxígeno aquí en Irán, mirando hacia el futuro cuando en el año 2015 también se haga esta cumbre de países no alineados en nuestro territorio, no en Venezuela. Bueno, justamente, Edgardo, ya lo comentabas anteriormente sobre la reunión, este encuentro implica una derrota a la política de Estados Unidos contra ese intento de aislar a Irán. ¿Cómo se percibe esto por parte de las delegaciones que allí se encuentran? Y de alguna forma esa alternativa, esa posibilidad, por ejemplo, esa presión que hubo por parte de Israel y de Estados Unidos de que el titular de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, no asista y que de alguna forma
el titular de la, del máximo organismo a nivel internacional diga, vamos a estar ahí para hablar sobre la situación nuclear, sobre lo que significa esas denuncias de armamento nuclear, y que él pueda constatar en tierra iraní de que se está trabajando con relación a la paz y a la construcción del camino a la paz y a lo que significa un recurso como la energía nuclear para la energía particularmente de esta región, o lo que es el terrorismo, o lo que significa la situación de Siria, me parece que ha abierto las expectativas de que esa búsqueda de aislar una cumbre como esta fue un fracaso por parte de las grandes potencias que no han logrado justamente esa recepción o ese pedido en función de lo que significa este encuentro y marcar un camino que se sigue reafirmando por parte de los países no alineados, ¿no? Bien, Edgardo, muchísimas gracias. Estaremos atentos a la cobertura que realiza Telesur allí en Teherán en esta cumbre de países no alineados. Edgardo Esteban, estaremos con él más adelante con más información desde allí. Bueno, a continuación revisamos algunos de los temas.